Nos vamos directamente hasta San Ignacio de Cajamarca. Allí opera el canopy más largo de Sudamérica. Son 2 kilómetros de ida y vuelta con unas vistas alucinantes. Esta semana, nuestro querido compañero, a ver, ¿quién ha ido? ¿Quién ha ido? Ayúdame, José. Mari Gálvez, Mari Gálvez se fue para allá. Muy bien, nuestra querida compañera Mari Gálvez se fue para allá. Hizo esta aventura extrema y este es el reportaje. Vivir al límite. Sentir 1000 pulsaciones en el cuello. Y no saber hasta dónde se llegará. En la provincia fronteriza con el Ecuador, la adrenalina fluye en medio de la naturaleza. Por supuesto que la misma está acompañada por deliciosos platos gastronómicos. En Cajamarca, en su zona de ceja de selva, el camino es refrescante. A 2 horas de Jaén está San Ignacio y a tan solo 10 minutos un caserío donde nos espera sensaciones extremas. Que hay dos formas de llegar, una vía terrestre que es Lima, viene Lima, Chiclayo, San Ignacio. Y también hay otra que es vía aérea, Lima, Jaén, Jaén 2 horas y estás acá en San Ignacio. Acá en Mandinga, Peña Azul Extremo es un caserío de San Ignacio que pertenece al departamento de Cajamarca. El canopy más largo de Sudamérica lo ostenta Mandinga. Son más de 2 kilómetros donde uno puede descargar toda su energía. 1 kilómetro 350 de ida por 1 kilómetro 150 de retorno y una altitud única, 780 metros. Adrenalina total. Pequeños y grandes lo disfrutan. Van niños a partir de los 7 años, a partir de 30 kilos hacia arriba van. Niños, adultos, está apto para todo tipo de público. El viaje parece interminable. Uno va de montaña a montaña. Pasar por un abismo de más de 700 metros de altitud es solo para valientes. Enseguida vamos a ir al canopy, que se encuentra en la parte de arriba. Vamos arriba a vestirlos con la indumentaria de seguridad. Este arnés es certificado de la marca Elways. Resiste 2,5 toneladas, llevan 2 líneas de vida acá. Ahorita nos vamos al punto de lanzamiento. Espero que disfruten el paseo al 100% adrenalina. No existe edad para atreverse. ¡Dios mío! ¿Qué pasó? De toda edad, sí, los niños, ancianos. Yo soy una anciana que vengo a disfrutar de esta hermosura que hay acá en la Peñazú. La aventura continúa en Mandinga. Hay un circuito donde se pone a prueba su fortaleza. Tiene 15 metros de longitud y una altura aproximada de 10 metros. Aquí debe alistar sus brazos y piernas. ¡No, no! Luego puede experimentar lo que en antaño se hacía, como sacar el jugo de la caña para el preparado del aguardiente. Bueno, el procedimiento de para sacar el cacho, como ustedes lo siempre, tiene que ser buena caña y molerla. Molerla tiene que dar esto vuelta. Para esto, no se preocupe por el físico, solo diviértase. Ahora, ¿cansado o no cansado aquí moler la caña? Definitivamente que sí, ¿no? Hemos agitado. Cansa bastante. Ya no puedes declarar eso. Y lo que no puede faltar es la sazón de Mandinga. Un arroz con pato preparado por una experta del lugar abre el apetito. El arroz con pato se hace con alberja, se adoba con chicha, loche.
y con todos sus condimentos, ¿no es cierto? Se adoba y se prepara, se le echa chicha. Buenazo, ¿no, señora Elena? Sí, rico. Aquí le presentamos el rico arroz con pato de mandinga. A ver, Chelito, dime qué tenemos acá. Mira, Mari, aquí te voy a presentar los platos típicos de acá de la zona. Lo mejor que consumimos acá. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el majote. ¿Majote? ¿Qué es el majote? El majote es un chancado de plátano llamado mocho, que es muy delicioso. Te invito a comer. A ver, vamos a comer el majote. Mocho me dicen, ¿no? Los invito también a los que nos están mirando para que vengan a degustar los mejores platos de aquí de San Ignacio, y aquí los pueden encontrar en Peña Azul. Lo tradicional de mandinga directo a su boca. Ahora procedemos a el consomé de gallina. Esta es la gallina criolla, criada por acá por el campo, y esto lo puedes encontrar solamente aquí en Peña Azul. A ver, vamos, Mari, a disgústalo. Probar, que se ve buenaza. Es delicioso. Qué rico. Cuy con papas o la carne seca puede pedir y se lo prepararán al instante. La carne seca, también de mocho, si quieres disgusta, coge y disgusta. O sea, normal, con Con la manito. Es la carne seca, disgusta del platanito. De este platanito lo freímos para el de San Ignacio. Qué trabajo tan difícil, de verdad. Qué buenoso. ¿Qué opina de estos platos de acá, de nuestra zona? Terminamos de grabar, Mari. Yo me lo voy a comer todo. Ya en la noche puede reunirse con su familia y disfrutar de una parrilla. Pero si lo suyo es la vida nocturna, en San Ignacio las noches tienen su particularidad. Baile y comida se fusionan en San Ignacio. La pizza selvática promete. Lo que nos caracteriza acá en el local, nuestra riquísima pizza. ¿Qué pizza es? Una pizza selvática. Tenemos acá una masa artesanal elaborada por nosotros mismos. Tenemos también la salsa de tomate. Ah, se ve rico. Elaborada por nosotros, casera netamente acá del propio local. Con cecina y plátano el visitante se sorprenderá. Le echamos el pepperoni. Pepperoni. Seguimos con el chorizo. El chorizo, ¿no? Bien cargadita, como le gusta a la gente acá de San Ignacio. Y ese es el toque amazónico, selvático. Exacto, ¿no? Seguimos con el plátano frito. Mucho plátano, porque acá a la gente le encanta el plátano. Una parrilla también con un toque selvático está a su alcance. Acá tenemos una exquisita parrilla propia de la casa, que la vamos a lanzar ahorita al carbón para degustar. Tenemos chuleta de cerdo, tenemos anticucho de corazón, tenemos filete de pollo, carne de res, ubrecita, que no puede faltar, y todo se va a la parrilla. Lo que viene a continuación es la parte más difícil de este reportaje. A ver, adelante. Vamos a probar. También es muy difícil esta parte, en realidad, del reportaje, ya lo he dicho ya. ¡Qué buenoso! ¡Su cecina! Exacto. Lo mejor de acá de San Ignacio. Productos locales, netamente del corazón para el mundo. Porque comer definitivamente es todo un placer. La parrilla de la casa, con productos de calidad. Sírvete, por favor. A ver, vamos a ver. Quiero probar esto que hace rato lo he visto. Lleva unos exquisitos platanitos. Estos platanitos. Obviamente. Madre. Tiene unos exquisitos anticuchos. Qué rico. La res propia de la zona. Ahora también tiene solamente, ¿no? Sí, obviamente. Que solamente lo vas a encontrar acá en Bohemios. Qué difícil mi trabajo, ¿ah? Y no nos olvidemos de las bebidas. Conozca la San Ignacina Ardiente. A ver, ¿qué estás haciendo ahí? Chancamos la hierbabuena con el aguardiente para sacar el aroma de las hojitas. Lo pasamos al recipiente que vamos a degustar nuestro trago. Y seguidamente agregamos los cítricos, que son propios
de acá de la zona. Tiene naranja, tiene maracuyá y tiene limón. A ver. Oh, qué rico. Igual. Oh, wow. Y con ustedes les presento la Sainacina Ardiente. Nos despedimos de Mandinga y San Ignacio con muchas ganas de volver. Recuerde que la adrenalina y la buena sazón la puede encontrar en esta parte de Cajamarca. Déjese abrazar por lo extremo o simplemente déjese llevar.